Como dije anteriormente, el pastor Obed está ministrando en, en Nogales, Sonora. As I mentioned uh, early, Pastor Obed is ministering in Grace to the Nations Nogales, Sonora. Libertad y Vida, that's the name of the church. It, it is um sister church or is a church that is part of us. Así que Libertad y Vida está este en Nogales. Y el pastor Obed está ministrando ahí. Eh, ¿tien, ¿Tienes la foto, Lucien? Quiero presentarles uh, una foto que acabamos de tomar hace unas uh, eh, como un par de días, ahora en día de Acción de Gracias. Days back in y lo que sucede es que eh, nuestros hijos nos dijeron a nosotros. Papá, mamá, olvídense, no vamos a tener hijos. Así que vivan contentos. What, what happened is our, our children told us don't be waiting for grandchildren. Live your life and be happy. <laughs> be happy. Así que nosotros dijimos, okay, pues yo creo que no vamos a ver. Nuestra descendencia no vamos a ver nietos. Y lo que hicimos es que seguimos confiando en el Señor en el tiempo de Dios. Y entonces uh, tenemos una foto allá. No. Ok. Se las debo uh, para social media. <laughs> ok, I owe you that picture. Follow me en Instagram. No. <laughs> mm -hmm. ¿Cuántos de verdad están agradecidos con Dios porque este acción de gracias, Dios ha sido bueno? ¿Cuántos? ¿Cuántos? I mean, okay. ¿Acá no? ¿Over here no? Yeah, muy bien, sí. Dios es bueno aunque nosotros no nos damos cuenta. And God is good even though we might not even notice it. Y nosotros ya estamos terminando el 2021. And we're up the year 2021 already. Y nos estamos enf enfilando para entrar al año 2022. Unos ya terminamos con Día de Acción de Gracias y empezamos a comprar los regalos de Navidad. So we just Christmas gifts. Y en un par de semanas, in, in, uh, in, uh, coming weeks, en un par de semanas vamos a estar celebrando el año 2022 nuevo. We'll be celebrating together the year 2022. Pero es muy, pero muy importante y necesario entender And it's very important to understand que necesitamos prepararnos bien antes de salir de este año. Right this, this Porque nos espera una jornada nueva. Tenemos un viaje nuevo que se llama 2022. Year is 2022. Porque como terminemos este año, determinará cómo entraremos en el próximo año. So how to the next year. Si usted enojado, va you, a If you finish it angry, you're going to start your new year angry. Si usted termina eh, con una actitud negativa, usted va con una actitud negativa. If you finish this year with a bad attitude, you're going to go in with a bad attitude next year. Así que como el año, eso determina cómo vas el próximo año. So how you conclude this year will determine how you're going to start the next year. Recuerda esto. So remember this. Sin compromiso nunca comenzarás, pero sin constancia nunca terminarás. Lo voy a repetir de nuevo. Sin compromiso nunca comenzarás, pero sin constancia nunca terminarás. Without commitment you will not start, but without consistency you will not finish.

Uh, the year 2021 was a year of a lot of death and still you and i are alive here today in el año de enfermedad estamos sanos in the year of sickness we have health in el año de escasez hemos sido bendecidos in the year of lack we have been blessed in el año de la caída seguimos de pie in, in the year of, of, the, of stumbling we Are still standing. En el año del temor estamos confiados. In, in the year of fear, we are confident. En el año de los desastres estamos seguros. In the year of the we are secure Porque tenemos a un Dios bueno. ¿Cuántos dicen amén a eso? Say amen to that. ¿Por qué no le das un fuerte aplauso al Señor? On, give Él es bueno. For he is good. Y para siempre su misericordia. Cuando todo el mundo parece ir a la deriva, nuestra barca sigue aún su camino. Nuestro barco no se ha hundido. Nuestro barco. Our boat has not been no ha sido por nuestras fuerzas. Strength, ha sido porque el Señor está con nosotros. Y quiero recordarte, gracias a las naciones. You, las personas que nos miran por Internet. Us internet. Dios está con nosotros. Él es fiel a sus promesas. Y Él dice and en su palabra. Que estará con nosotros hasta el fin del mundo. Y podemos decir lo que dijo el profeta Samuel. Samuel 7.12 Dice Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Repita conmigo. Vamos a hacerlo en español primero. Diga conmigo. Diga conmigo. Hasta aquí. Nos ayudó el Señor. Dígalo fuerte. Hasta aquí, nos ayudó el Señor. Vamos a decirlo en inglés. Let's do it in English now. Repeat it after me. Up to this point, the Lord has helped us. Otra vez. Let's say it one more time. This, up to this point, the Lord has helped us. Amen. Cuando yo hago muchas bodas y muchas quinceañeras uh, que la gente me llama, y estoy muy agradecido por eso, do, um, and and me, hay, un, hay un ejemplo que me gusta usar mucho, an that I use porque aplica muy bien a nuestra salida de este año hacia el año nuevo. Uh, finishing this year and starting next year. Porque vamos por a, vamos a entrar en una nueva temporada. We're start a new y nunca más nunca antes hemos estado en esa temporada. And we've never been in that type of y es el ejemplo de los alpinistas, los que escalan esas montañas de nieve altísimas. It's an example of um, Alpinistas <laughs> Rock climbers.

and they prepare themselves for what they're going to have in their backpacks ellos eh, preparan su ropa, su comida, sus encendedores, eh, lo que va cómo van a alimentarse allá arriba they prepare everything they're going to use, every tool, food, any type of thing that they'll need y lo que ellos hacen una una noche antes uh, 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 what they do a night before sacan la mochila y la tiran en el piso they take out their backpack and throw it on the floor y luego dicen, este libro no me lo voy a llevar. This book, uh, is not go with me. Este eh, zapatos extras que ya llevo dos, no me lo voy a llevar. This extra pair of shoes, I'm not gonna need them, so I'm gonna take them out. Esta lámpara pesada no la voy a llevar. This heavy lamp I don't think I'll need it as well I'm gonna take it out. Porque ellos saben, Because they know si llevan algo de más. If they take something more than they should, cuando estén ahí arriba, When close to the top, los puede llevar a la derrota. Those, it might pull them down. Porque el peso aquí es una cosa, pero allá arriba es mucho más pesado. Entonces, nosotros antes de salir de este año, so us,

no puedes entrar al 2022 porque no vas a ser exitoso ahí arriba. Dios te dice que tienes que dejar todo en las manos de Él para que tú llegues a ser una persona exitosa en su reino. So you're able to have success in his kingdom. No te guíes por lo que dicen las novelas o las películas. Don't guide yourself what you see in, in, um, In TV shows Hollywood. Or Hollywood, Porque eso es mentira. Mira lo que dice Hebreos 12 del 1 al 2. Dice así, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor. Y de la fe. Let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles, and let us run with perseverance the race marked out for us, fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith. Así que tú y yo necesitamos entender qué es lo que hemos estado batallando en estos años. So you and I need to understand what are the things that we have been having problems with, para que podamos sacarlos de nuestra maleta. So we can take it out of our baggage. Una de estas cosas pudiera ser One of these could be, compañías tóxicas. Relationships. <laughs> ¿Cuántos han tenido un, un amigo tóxico? You have had a that's toxic, que no te deja pensar por ti mismo. That let you think for y que empieza a controlar tu manera de ser. controlar tu manera de ser.

Son las malas decisiones. Are bad Todos hemos hecho malas decisiones en un tiempo de nuestra vida. Una mala decisión que yo y mi esposa hicimos. A bad that me and my wife made, y lo he dicho muchas veces. And I've said it millions of time, pero me hace reír. But it makes me laugh, hoy. Today. Pero no antes, no but, ayer. But not when it Decidimos comprar otra casa con el equity de nuestra casa, con la plusvalía de nuestra casa. So we decided to buy a second house with the equity of our first home. Y las cosas no estaban muy bien ahí, que estábamos forzando las cosas. And not everything was going how it was supposed to go, but we were forcing this to happen. Y le dije, Susi, yo creo que no, este, se mira muy forzada la cosa. And I was telling Susi, I, I don't think we should do this. It feels like it's a little bit forced. Tenemos que hacer una decisión. We need to make a decision. Y el vendedor de la casa dice, no, sí, sí puedes. And the Forzamos las cosas. So we forced this. Hicimos la mala decisión. So we made the bad Estoy hablando hace muchos años. I'm about years back. Y luego rentamos la casa a una persona. Then we y luego la destruyó casi toda. And then they destroyed it. Y luego se la rentamos a otra persona. Then we out to person y destruyó la otra parte. And they the other half. Y dije yo, no, no podía entender por qué la gente destruía las cosas. And, and I why would like that. Pero eso no fue todo. But that wasn't it. La mala decisión me llegó the, the bad decision came hasta mi baño. All the way to my bathroom. My shower. My shower. Una vez me estaba bañando. And one one day when I was taking a shower. Y se fue el agua. We had no more water. Nada. Nothing. Zero. Zero. Nada. Zero. Y le dije, Susie. And I said, Susie, habla a la, a la compañía de Tucson Water. Call Tucson Water. ¿Qué pasa? What's going on? He dice, okay. Okay. Llama. Y, me, y, y básicamente lo que es, la compañía le dijo, las personas que te rentaron la casa deben, te dejaron un recibo de mil well, dólares. basically what had happened is the people who had rented the house, they left a thousand dollar bill of water. De pura agua. Just of water. Sabadillo, vendían el agua o qué? ¿Por qué tanta agua? And I was like, what, what were they selling the water? Why so much water? Lo que sucedía es que la mala decisión what happened is the bad decision, <laughs> me llevó a que mi casa cortaran el agua. That, uh, there was, they cut off my water from my home. Y no tú sabes que no puede uno pelear con las compañías estas. Yo no sé cuál mala decisión tú has hecho en estos años. Pero dale gracias a Dios que no tienes el micrófono. But thank God, That you don't have the microphone. Porque también nos estaríamos riendo de ti. With you o llorando contigo. Or crying with you. Malas decisiones. Bad decisions. No las lleves en el 2022. Otra cosa que debes de no llevar son los vicios. Es tan usual, es tan normal que todo el mundo se está drogando it, hoy en día. So easier, uh, that uh, gets y dicen, ahora voy a probar eso porque todo el mundo lo está haciendo. So y al, al momento que te das cuenta ya está viviendo la persona en la calle And when you least it, the in the porque están enviciados en algo innecesario so y eso los está parando de llevar a, a la meta que Dios tiene para sus vidas otra arms. cosa que debes de sacar de tu maleta es la desobediencia a Dios

porque soy Gutiérrez, o soy Smith. <laughs> yo soy corajudo y así voy a ser. I, I, we have a problem with anger and that's how we've always been. Y hemos vivido con una vida de amargura. And we lived a life full of bitterness. Porque así es mi familia. Because that's how my family is. Dios quiere que dejes eso a un lado. God wants you to put that aside. Para que puedas escalar las montañas más altas en este 2022. So you can climb the highest mountains this 2022. Posiblemente te, vas, te quieres casar con una persona que va en contra de tus valores familiares o espirituales. Puede que al 2000, a la mitad del 2022 haya un divorcio. la mitad del 2022 haya un divorcio. La Biblia nos enseña que Jesucristo casi no habló con mucha gente en su ministerio. Uh, the, the Predicó a multitudes. He preached to the multitudes. Sanó a los enfermos. He the Cayó la tempestad. The, the, the came. Pero con una, una, una constante comunicación, casi no la tuvo con mucha gente. He didn't really have a with a lot of Uno de los que más podemos entender, acordarnos es cuando habló con Nicodemo, cuando habló con la mujer samaritana. Pero vemos que eh, con sus discípulos, Hablaba con ellos todos los días de la mañana hasta la noche. Well, we Porque él quería enseñarles algo más de cerca. Con ellos conversaba. Los aconsejaba. Los aconsejaba. Uh, uh -huh. eh, los reprendía los reprendía y les llamaba la atención y uh, eh, los probaba and he them, pero los amaba todo el día muchos de nosotros podemos decir <laughs> and many of us can say, que Dios quiere hablarnos también a través de su palabra todos los días y muchas veces decimos Señor ¿Por qué no me hablas? And sometimes we say, God, why don't you speak to me? Y el Señor te dice, Aquí tengo sesenta libros para ti. And the Lord says, I have 66 books here for you. ¿Lo has abierto últimamente? Have you opened it lately? Yo creo que Dios quiere hablar con nosotros todos los días. And I think the Lord wants to speak to us every day. Porque Él quiere que tú y yo cumplamos los planes que Él tiene para nuestras vidas. Jeremías 29.11 dice, Jeremiah 29, 11 says, dice, porque yo sé los planes que tengo acerca de ustedes, dice el Señor, planes de bienestar y no de mal para darles porvenir provenir y esperanza. For I know the plans I have for you declares the Lord plans to prosper you not to harm you plans to give you hope and a future Entonces vemos que Dios quiere lo mejor para nosotros So we can see that God wants the best for us Y estaba pensando en este tiempo de día de acción de gracias In I was thinking in this time of Thanksgiving que literalmente yo creo en mi corazón and, and literally I, I believe in my heart que Dios planeó el día de acción de gracias antes de terminar el año that he planned a, a thanksgiving day before we finished a year. Podría haber sido en febrero, en marzo, el día de acción de gracias. A thanksgiving could have been in February or in March. Pero realmente fue un mes antes de que terminara el año. But it's a month before we end the year. Dios lo planeó de esa manera God planned it that way para que empecemos a agradecerle al Señor. So we can give thanks to the Lord. Antes de que termine el año, Before the year ends. para que entremos con un corazón agradecido. Porque muchas veces nos envolvemos en la vida diaria we get too busy in our own life. y decimos: eh, Tengo que pagar la casa, el carro, el Netflix. Y se nos olvida agradecerle al Señor. Y se nos olvida agradecerle al Señor. Vamos a ver algunos ejemplos en la vida del rey David. Going to see some in David's life. Que él, a pesar de ser un rey muy importante en la Biblia, tuvo unas circunstancias bastante fuertes en contra de él y de su reinado. He had a strong, uh, come him in his Pero aún así, él decide... But even With that he decides agradecer a Dios todo su toda su vida. To thank God all his life. Venga conmigo agradecerle a Dios. Stay with me thanking the Lord. Agradecerle a Dios. Thanking the Lord. Necesitamos entender eso. We need to understand that. Y miren lo que dice en primera de Crónicas 16:34. Lo cual First Chronicles 16:34 says Dice de esta manera: Alaben al Señor porque es bueno. ¿Por qué? Porque es bueno. Porque para siempre es su misericordia. Give thanks to the Lord for he is what? He's good. He's good. His love endures forever. Aquí vemos que la, el agradecimiento en el corazón de David desbordaba y lo hablaba y lo escribía. Y realmente eso es una característica muy importante en a very important characteristic en un adorador agradecido. In a, in a that is, uh, thankful. Es ser agradecido al Señor. Muchas veces no se nos se nos pasa qué tan bendecidos somos. Hace un par de semanas A few weeks ago, estaba hablando con mi amigo Wharton y me estaba diciendo que él estuvo en, en, en Corea, creo yo, que estabas en Corea. He, he was told me that he was in Korea y él arregla aviones y estaba de mecánico ahí y dice ay lo mismo aquí en la guerra y aquí estamos de la comida al, al arreglar el avión y luego regresarnos a dormir, bañarnos y era un círculo de todos los días y estaba molesto so he was telling me that he was a, a airplane mechanic that they would be doing the same thing over and over again <laughs> they would fix the plane, go to eat, go to sleep, fix the plane pero eat, go to sleep. Y era todo arreglar los aviones, subir las municiones y, y hacer lo mismo y irse a bañar y a dormir y acostarse y, y estaba molesto por ese por lo mismo todos los días. Y le dice a su jefe, oye, ya llegó el este el, el pavo para el día de acción de gracias en el comedor, vamos, todos a comer dining room area come on let's go eat no oh, sé si era navidad o algo así or i don't know if it was christmas or something like that ya a comer al comedor lo mismo siempre was walking y dice que a un lado estaban unas personas unos soldados he says there were some soldiers on one side todos llenos de lodo all full of, of, um, mud. Y, y, y cansadísimos And so tired. y no se habían bañado por un par de semanas they hadn't for a of weeks un par de días or days. y estaban ellos en la, en la mesa así comiéndose una sopa caliente And they were the table eating, uh, warm soup. y luego le dice ¿y esto qué pasó qué con ustedes? And he asked what, what, what's with you guys. dice estamos trabajando en la lluvia en el lodo, en lo helado este por días enteros y no podíamos comer esta ricura que ustedes están comiendo aquí. Y él dijo, oh, "Oh, yo lo tengo todos los días aunque estoy trabajando en la guerra, pero estoy aquí trabajando y tengo mis comidas tres veces al día." Y food every day even though i'm working more i'm working but i have food at, uh, every day y lo que sucede es que tal vez tú y yo no estamos allá arreglando aviones but maybe you and i are not fixing airplanes pero no nos damos cuenta de lo que dios provee para ti y para mi y familia cada día but sometimes we don't see what god provides for you and your family every day tengo una costumbre del corazón i, I have a custom in my heart Todas las noches, cuando me estoy tapando o me estoy acostando en mi cama, Every night before I go to sleep, hay una oración que mi papá hace por años. Y, se, y me sembró eso en mi corazón and, and y dice gracias señor por este techo que nos cubre says, you, Lord, y muchas veces nosotros decimos pues es un techo que okay, ahí lo tengo verdad pero como que es algo como que ya tendría que estar ahí and we and we say, oh, pero vamos a continuar con la vida de David que él tiene dos razones muy específicas para darle gracias a Dios. La primera razón por la cual David agradecía a Dios. The first was grateful to the Lord, y acabamos de leer en Primera Crónicas. We just read in, in first dice: la primera dice, alaben al Señor porque es bueno. Punto y se acabó. Y ese es Viene una segunda, una segunda característica. Well, we pero, car pero tú y yo necesitamos entender que Dios es bueno. Realmente Dios no es bueno solo para cumplir nuestros deseos y nuestros caprichos. Pero más bien Dios es bueno porque Él nos da más allá de lo que pedimos o nos imaginamos. Y muchas veces no nos damos cuenta. En Efesios 3:20 dice de esta manera, Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Según el poder que actúa en nosotros, léelo un poco despacito si sí, puedes. So Efesios Ephesians 3:20 Now to him who is able to do immeasurably more than we all, more than all we ask or imagine, according to his power that is at work within us. Así que Dios está en control de lo que te pueda faltar. So God is in control with whatever need you might have. No me acuerdo exactamente los números. I don't remember the numbers. Pero parece que hicieron un estudio But there was a study that was made, que el 85% aproximadamente yeah, 85%, de las preocupaciones que tú tienes the, 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 the that you, o las preocupaciones que traes en tu maleta or the you have in your baggage, nunca suceden. Never el 85%, 85%. El 15%, pues sí hay que pagar la renta, hay que pagar el carro, hay que pagar lo que debes, ¿verdad? 15% es yes you got to pay your car, your rent or whatever bills you might have. Dios, dios es bueno, pero muchos lo queremos solo como un dios de prosperidad. God is good, but most of us want a god that only Gives us prosperity. que me dé lo mejor que me dé el mejor carro, que me dé la mejor casa, que de me, que me dé la mejor ropa. Me the best, the best car, house, Pero Dios nos va dando y él va acomodando place todas las cosas para cumplir su propósito. Si tú estás pidiendo un carro y no te llega, if you're for car, if it, es que Dios quiere que saques algo de tu maleta. Porque te estás preocupando por otras cosas. Recuerda que Él te va a dar más allá de lo que tú creas o te imaginas. Todo esto, All these things. porque Él quiere cumplir su propósito en tu vida. Yo quisiera que hiciéramos un ejemplo, una práctica. Voltea con alguna persona que está a un lado de ti y dile, Dios quiere cumplir su propósito en tu vida. Fuerte, 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 que se escuche toda la congregación! Dios quiere cumplir su propósito en tu vida. Aquí está un hermano mío que viene desde Colombia. a Dios va a cumplir su propósito en tu vida. Fulfill his promise <laughs> y dice que lo está haciendo, Gloria a Dios. Si nosotros confiamos en él, so if we trust in him, él va a va a hacer las cosas de acuerdo a su corazón. Romanos 8, 28 dice: 8, 28 says, Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Eso es para los que son llamados conforme a su propósito. Y sabemos que en todas las cosas, God works for the good of those who love him, who have been called according to his purpose. La frase Dios es bueno también aplica que Dios nos hace fuertes cuando somos débiles. Word, also applies when we are weak, God makes us strong. Esa, ese verso yo batallé años para entenderlo. ¿Cómo es posible, Señor? Possible, Lord, que, que yo siendo débil tú me haces fuerte. even though I'm weak you make me strong. Hasta que encontré esta versión, I this ya, ya lo había entendido anteriormente, pero me gustó mucho esta versión. Before, Segunda de Corintios 12:10 dice de esta manera. 12, says it dice, this way. Desde que sé que lo que sufro, lo sufro por Cristo. Me siento feliz por mis debilidades, los insultos, las privaciones, las persecuciones.

porque para siempre es su misericordia and the second reason that david is grateful in his heart is when he says god is good because his mercy is forever mira el amor de dios es tan único uh, the love of god is so unique y tan poderoso and so powerful que el amor de dios, ella fuera todo el temor. that the love of god takes away all fear Me acuerdo de un ejemplo que el pastor Obed ha usado en sus predicaciones. Que cuando él estaba pequeño y andaba en el campo misionero con sus padres, tuvo muchas experiencias de accidentes en las carreteras en México. Y a él se le había olvidado eso. He Pero cuando estaba aquí en Tucson con sus hijos y con la pastora Ray, y tenían que salir a California, to to California él se ponía de mal pelo. He, he se ponía eh, tachi o tiki, ¿cómo se dice, no? Se ponía muy, no lo podían ni hablar porque se ponía de mal pelo. Y eso pasaba cada vez que iban para Texas o para California o para México. And every time they to Texas, or else. Y como acomodando el sermón, esta cosa a mi sermón, la pastora Ray le dice: ¿Qué traes en tu maleta? Him, pues, ¿qué crees? Que no traigo, está todo bien. Un pastor exitoso. I'm, I'm a, <laughs>

quiere decir ponerte de rodillas y buscarle pedirle al Espíritu Santo que te revele qué hay ahí opening the bag, your baggage is saying i'm going get in my knees and, let, and i want the holy spirit to reveal what's there hasta que el espíritu santo le reveló y le recordó sus temores Cuando estaba en México de seis, ocho años, from 6 to 8 years viendo los, -year viendo los cam camiones estrellados y la gente muerta en la carretera the, the in the, in the se le quedó en su corazón impactadas esas imágenes and, and, he, and that stayed in his heart. Alga, esa preocupación le decía que algo así iba a pasar con ellos pero el amor de Dios perdona y limpia todo eso y echa fuera todo temor en primera de Juan 4.18 dice de esta manera 4, yo, yo quisiera que usted se apropiara de este verso porque es algo poderoso. Dice, en el amor de Dios no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. There's no fear in love, but perfect love drives out fear because fear has to do with punishment. The one who fears is not made perfect in love. Todo esto sucede cuando tú y yo descansamos en él. All this happens when we um, relax in Him. We rest we in we Him. We rest in Him. Yo te quiero preguntar, ¿has descansado últimamente en Dios? Have you really rested in the Lord? El amor de Dios ha quitado el temor de tu corazón. Has the love of God driven out that fear out of your heart? Porque si no, hay que sacarlo de la maleta. If not, then it's time to take it out of your baggage. El amor de Dios es incondicional. The love of God is unconditional. Pues cuando tú y yo éramos pecadores. Because when you and I were sinners. Dios envió a su Hijo Jesucristo, aún sabiendo que tú y yo lo íbamos a negar. God sent his only son, even though he knew that we will Um, deny him y sabía que y él lo mandó a la cruz del calvario a morir por nosotros And He sent him to the cross to die for us Diga conmigo el amor de Dios es incondicional el amor de Dios es incondicional Say with me the love of God is unconditional Yes the love of God is unconditional Romanos 5:8 dice así Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero God demonstrates his own love for us in this. While we were still sinners, Christ died for us. Entonces, su amor y su misericordia son para siempre. So, his love and his mercy are forever. Y son como una ancla firme so like an us, que te mantiene firme a través de las situaciones que estés viviendo, en medio de las tormentas, in the of the storms, de las críticas, o las situaciones que estés viviendo en tu trabajo, o en tu familia. En medio de las tormentas y dificultades, Dios te dice que descanses en Él. God says to rest in him. Que saques de esta maleta la preocupación. To the, uh, y el temor. And fear. Porque Dios quiere que tú vivas una vida tranquila en Él. una vida tranquila Be en Él. Yo quiero, muchas veces cuando estamos compartiendo la palabra, are, uh, word, compartimos un verso aquí, un verso allá, un verso allá. We, we here, Pero este capítulo que vamos a leer en la palabra de Dios, God, si tú no le entendiste a esto, yo no sé qué más pudiera tocar tu corazón. This, Voy a leer un verso en español y luego... Eh, ismael va a leerlo es el salmo 23 dice el señor es mi pastor y nada me faltará The Lord is my I lack en lugares de delicados pastos me hará descansar junto a aguas de reposo me pastoreará He makes me lie down in green pastures, he leads me beside quiet waters. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. He refreshes my soul, he guides me along the right path for his name's sake. Escucha esto. Listen to this. Aunque ande en valle de sombras de muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Even though I walk through the darkest valley, I fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. Aderezas, preparas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head. With oil, my cup overflows. Ciertamente el bien y la misericordia, usted puede eh, agarrarse de esta promesa antes de entrar al 2022. So you could take a hold of this promise before you enter 2022. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová. Moraré por largos días. Surely your goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Dios quiere que tú vivas tranquilamente en su paz, en su amor incondicional. God wants you to live under his peace and his love. Y Dios quiere que esta maleta la lleves liviana en él. And he wants you to take your baggage and have it as light as you can in him. Porque Dios quiere que cumplas tu propósito en en él. To, to Te voy a dar un, un último eh, eh, una anécdota que sucedió hace muchos años. I'll, I'll with this last uh, hay una persona que va cargando o este, en el campo toda su parte de su cosecha en su en su espalda. There, Part of his uh, cosecha, his harvest, with him, en su espalda, in his back. Iba en la carretera, en el camino ahí, cargando eso muy pesado. So he's carrying that through the, through, through the streets, that, that heavy harvest. En medio de los campos. In the middle of, of the fields. Y viene una persona y le dice, ¡ay! Este hombre estaba tallando tanto. And a person comes to him and says, Oh man, this guy is having so much difficulty. I'm going to help him le dice súbete a mi pickup yo te voy a llevar truck i'm gonna take you where you need to go y el hombre con mucha dificultad se sube en el pickup arriba de su pickup and the man with a lot of difficulty gets up in that truck y le dice ok, vámonos and then he taps him, says, come on let's go y empieza a caminar el pickup so then the truck starts to move y a la mitad del camino Through the road, por el, el espejo retrovisor, the mirror, mira que el hombre va en el pick-up, pero va con la carga arriba y agarrado bien del carro. that the man is in the back of the pickup, still carrying the harvest in his back. Y dice, ¿cómo puede ser posible que este hombre va arriba del pick-up y está con y va con las uh, las cosas arriba en su espalda? How is it possible that this man is in the car and still carrying the harvest in the back in his back? Y el, el, el Señor para y le dice, Oye, ¿por qué estás haciendo eso? So ¿Por qué no dejas las cargas en el carro? Descansa y siéntate en el pickup. So take a break and just sit in the truck. Oh no, porque yo no quiero que mis cargas estén arriba de tu pickup. Cuando el pickup se lo estaba llevando de todas maneras. The pickup was still it Ese pickup, And that pickup es la iglesia is the church. que Dios te está diciendo deja tus cargas en el altar. En otras palabras que tú dejes en este pickup en esta todas tus cargas porque el Señor ya las llevó en la cruz del calvario. In other words, it's to leave your burdens in that truck because God has already taken them in the cross. Y muchos de nosotros queremos seguir cargando las cargas, estando en la iglesia, dejando y, y no o entendiendo lo que Jesucristo hizo en la cruz del and calvario. of us want to come to church still carrying our burdens and not understanding what God did for us at the cross. Así que tú y yo necesitamos alivianar nuestra carga. So you and I need to um, Aliviar nuestros burdens quitar lo que no sirve, take away what is not porque cuando tú estés escalando esa montaña del 2022. When you are, um, that mountain 2022, si tú llevas algo muy pesado, no vas a llegar al final del 2022. Porque si tú llevas algo muy pesado, no vas a llegar al final del 2022. The right way. Yo quisiera... Presentarte a Jesucristo en esta tarde si hay alguien que no conoce al Señor Jesús en su corazón. Si no conoces a Cristo, hoy puedes abrirle tu corazón. Y por fin llegar a ser un hijo de Dios. And be a son of God. Job dijo en Job 42, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job declared in 42:5 that by years I have heard of you but now my eyes have seen you. Muchas veces pasamos tiempo en las sillas de la iglesia. And, and many times we spend a lot of time in the, the, the chairs in the church y no le conoces. No conoces al Señor en tu corazón. And you don't know God in your heart. Eres un buen chico. You're a good person. Y no robas, no matas. You don't steal, you don't kill, pero no has hecho la confesión de fe. You done your faith confession. Antes, de, antes de terminar. Before we finish, si tú no has recibido al Señor Jesús en tu corazón. If you haven't received the Lord in your heart, vamos a todos, vamos todos a hacer esa oración. We're all make this prayer. Pon tu mano en tu corazón ahora mismo. Put your hand in your heart right now. Y dile, Padre. And say, Father, Perdona mis pecados. Forgive my sins. Hazme como tu hijo. Make me like your son. Hazme tu hijo. Make me your son. Porque tú has pagado el precio Because you have paid the price. en la cruz del Calvario. The cross. Ahora Today, declaro que soy tu hijo. I declare that I, I am your son. Y no nada más una criatura de Dios. And not only a, a, a of God. Ahora yo puedo hablar contigo todos los días, leer tu palabra y entenderla. Read your word and understand Así como hablabas con los discípulos, Just how you were speaking to the disciples. habla mi corazón. Speak to my heart. Necesito conocerte cada día más y más. I need to know you more and more. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Te doy gracias I give you por dar tu vida por mí. For giving your life for me. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus.